Vamos a poner nuestras copas boca arriba, gloria al Señor, para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Yo siempre digo que en cada culto Dios nos habla. Gloria al Señor, aleluya, amén, y esta mañana no va a ser la excepción, ¿verdad que sí? Gloria al Señor Jesucristo, vamos a prepararnos, gloria al Señor, aleluya, amén. Damos la bienvenida a cada uno, a cada visita que está en nuestros medios. Gloria al Señor, le decimos que se goce, gloria al Señor, aleluya, con la bendición que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y saludamos a los que están a través de las redes sociales, gloria al Señor, aleluya, amén. Y esperamos, ¿verdad?, que seamos de bendición para usted en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, amén, hermano, sáquenos un momentito y adore a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, adore a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Prepare el ambiente suyo, no el del hermano, el ambiente suyo. Gloria al Señor para que usted pueda sentir, aleluya, la gloria de Dios en su vida. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Le bendecimos y le honramos, gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al Señor. Señor, te damos las gracias, Padre mío. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Jehová, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Padre mío. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor y vamos al Salmo 115. Gloria al Señor, Salmo 115. Este salmo es hermoso, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Salmo 115, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Nosotros bendeciremos a Jehová. Nosotros bendeciremos a Jehová. Aleluya. Oh, gloria al Señor, porque nosotros todavía respiramos. Gloria al Señor. Aleluya. Así que aproveche y adore la gloria del Señor. Aleluya. Eso es un privilegio, hermano. Poder estar vivo y adorar la gloria del Señor. Aleluya. 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 Bendito sea tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre. Señor, te adoramos, te bendecimos. Te honramos, Maestro. Te damos toda gloria, te damos toda honra, Dios, porque tú eres digno y merecedor de la misma. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Padre mío, aleluya, porque nos das la libertad de poder adorarte, de poder bendecirte, Maestro. Recibe nuestra adoración, Dios mío, recibe nuestra adoración. Aleluya.
quiero que tú te muevas, muévete, muévete, muévete libremente. Comienza a ministrar cada vida, Dios mío. Señor, conforme a nuestra necesidad. Padre mío, son necesidades diferentes, pero tú eres todopoderoso. Tú todo lo puedes, Dios mío. Te pedimos, Dios mío. Mañana, que la palabra que se predique hoy, Dios mío, Señor, aleluya, Padre mío, tú tomes control de los labios del predicador y que esa palabra llegue, Padre mío, traspase, Dios mío, los corazones y que ministre de una manera sobrenatural en esta mañana. Cada alabanza, Padre mío, bendice cada adorador, Dios mío, aleluya, y permite, Dios mío, aleluya, que cada alabanza, Padre mío, Señor, aleluya, Padre mío, ministre a cada vida. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, los que vienen de camino, te los presentamos para que puedan llegar aquí, Dios mío, sin ningún, Padre mío, ninguna novedad, para que puedan adorarte junto a nosotros. Te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gracias a Dios. Dios les bendiga. Amén. Nueva generación con nosotros. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. Impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar, impactante. Oh, aleluya, recibe el impacto de su gloria en esta mañana. Recibe, recibe, aleluya. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó a ti, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó
impresionantes, aleluya, y te va a impactar, aleluya. Su gloria, su gloria, su gloria es impactante, impresionante. Su gloria, su gloria, su gloria es impresionante. Es algo impresionante, es inimaginable su poder y como él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Impactante la gloria de Jesús, es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar.
Preciosa mañana. Santo eres, Señor, qué lindo eres, Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 4. Y cuando lo tengan, me indican con un amén. Aleluya, te alabamos, Señor, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Gracias, Señor, te damos, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Tú has sido bueno, Señor amado. Siempre, Señor, has proveído, Señor amado, Padre, cada necesidad, Señor amado, Padre. En esta mañana nosotros presentamos esta ofrenda que será levantada para gloria y honra de tu reino, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas al dador alegre en esta mañana, Señor. Que tú, Padre, multipliques la ofrenda que será levantada, Padre. Que tú te glorifiques de manera especial, Señor. Tú conoces que esta casa, Señor, presenta todo ante tu reino, Señor amado Padre. Yo sé que tú bendecirás, Señor. Yo sé que tú proveerás, Señor amado Padre. Yo te pido, Señor amado Padre, y ponemos enfrente de tu reino, enfrente de ti, Señor amado, cada necesidad, Señor amado, tú conoces, Padre.
Señor, en esta mañana yo te pido que tú suplas, Señor amado, que tú te glorifiques, Señor amado, que podamos ver tu gloria, Señor amado. Padre, tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y por eso te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús, te lo pedimos. Amén, amén. Solo a ti, mi Salvador. El amor que tú has derramado sobre mí me sostiene hasta aquí. Y reconozco que eres grande. Vengo ante ti confiadamente, rindiendo adoración a ti. Solo a ti, desciende tu presencia hoy aquí. Siempre tu
Levanta tus brazos y adora la gloria del que vive. Dale una alabanza a Dios del cielo. Dile, tú eres santo. Tú mereces gloria. Tú mereces gloria. Porque tú eres santo. Tú eres santo. Aleluya. Sube esa alabanza a Dios del cielo. Hemos venido a adorar su nombre. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Aleluya. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? ¿Cuántos adoramos su nombre? Amén, me gozo en saludarles. Saludo a las visitas. Tengo al lado de nuestro hermano Emmanuel. Amén, una familia. Gloria al Señor, un gran placer tener con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Amén, tengo por la parte de atrás donde está Joel. Amén, una dama en la parte de atrás. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Discúlpame que no tenga tu nombre. Gloria al Señor. Amén. Por casualidad se llama hermana Blanca. Dios me la bendiga. Qué bueno, sabíamos que venía por hermano Eric Acosta. Gracias por estar con nosotros. Es un placer conocerle. Gloria al Señor. Hermano Acosta, bueno, él debe estar conectadito. Me conoce a mí desde nene. No dije nada. No dije nada. No, aquí no, no, tranquilo. Ustedes son los que están malinterpretando. Eri, Dios te bendiga si me estás escuchando. Gloria al Señor, aleluya. Dios es maravilloso, amado. Hay una alabanza que cantaron estos muchachos. A mí me encanta cuando esta New Generation está adorando. Mi hija está, amén, en descanso, gloria al Señor, pero ya mismo va a estar brincando y saltando ahí con Kylo. Kylo ya es parte de New Generation. Alaba. Amén. Y esa alabanza de las New Generations, yo quiero que suban acá. Vamos a repetir esa alabanza, la primera que cantó Omara. ¿Sabe? Esa alabanza, a mí me impactó esa letra. Porque el título de la nueva generación, la alabanza decía que somos la nueva generación, pero no permitiremos. ¿Quién fue el que cantó ese himno? The New Generation, que no permitiremos. Ay, discúlpame, está ahí. I'm sorry. Me gusta esa alabanza porque por ahí hay un nuevo lema ahora de la New Generation que se está levantando, pero todo es, mire hermano, artificial. Pero si usted supiera que la nueva generación, ¿sabe cuándo comenzó a surgir? Cuando tres jóvenes no se vendieron. Cuando tres jóvenes, ahí empezó la nueva, no ahora, no, perdónenme, no, no. Levanta tu brazo, adora a Dios. No, no, esto no empezó ahora, no, no. La nueva generación comenzó cuando tres jóvenes en Babilonia dijeron, no, primero, no vamos a comer de la comida del rey. Segundo, aunque me metan en el foso de los leones, yo no voy a permitir que el fuego se apague. Dale un aplauso fuerte a Dios en esta hora. Vámonos. Escuche bien esa letra, yo la disfruté. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Yo quiero que usted se meta. Métase en esa letra. Que no permitirá. Somos esa generación. Iglesia, no lo vamos a permitir. No, 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 no. Somos. Soy de esa generación. Soy esa generación. Que no permitirá. Que tu fuego se apague. Comenzó. No nos inclinaremos. Solo a Dios adoraré. Solo a Dios, solo a Dios, solo a Dios. Como aquellos jóvenes hebreos. Oh, como aquellos jóvenes. No nos inclinaremos. No nos inclinaremos. Solo a Dios adoraré. Solo a Dios adoraré. Como aquellos jóvenes.
sube ese coro ahí, sube ese coro. Escuche bien ese coro. Aleluya. Soy de esa generación. Soy esa generación. Que no permitirá. No vamos a permitir, no vamos a vender. Abba, soy esa generación. Dígalo conmigo. Soy de esa generación. Soy esa generación. Que no permitirá. Por nada del mundo vamos a permitir. Que tu fuego se apague. Repítelo otra vez, repítelo. Yo soy esa generación. Soy de esa generación que no permitirá que su fuego se apague. Dígalo conmigo una vez más. Soy de esa generación que no permitirá que su fuego se apague. ¿Cuántos levantan su brazo y le dicen al Espíritu Santo, Espíritu Santo, en esta generación muévete como nunca, muévete como nunca, muévete como nunca, muévete como nunca sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mis hijos, muévete como nunca, muévete, tienes, el tiempo es tuyo, el espacio es tuyo, tú eres el dueño de todo lo que soy, lo que tengo y lo que veo, eres dueño aún de aquello que no tengo todavía. Oh, gloria al Señor, somos esa generación. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Aleluya. Con este mismo gozo le voy a pedir al evangelista Anthony, amén, pero que vaya pasando por aquí, amén. Acel Ruiz, Acel, déjame ver tu manita, Acel Ruiz, Ruiz, gloria al Señor. Blanca, ya la saludamos, tengo un jovencito aquí detrás, amén, Dios te bendiga, joven, gusto en tenerte con nosotros en esta preciosa hora, gloria al Señor, amén, Dios me los bendiga. Denle un aplauso a Dios, iglesia, en esta hora. Aleluya, si usted está agradecido, dele ese aplauso fuerte al Señor. Si usted vive cada día agradecido con lo que Dios hace en su vida, dele una alabanza al Señor ahí. Dele una adoración, vamos, no espere por mí, dele una adoración al Espíritu de Dios. Yo no sé si usted sacó un tiempo en esta semana, en este día, hoy por la mañana, para decirle a Dios, gracias Señor. Gracias Señor. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuándo fue la última vez que hablaste cara a cara con Dios? Que te desahogaste, que tu corazón fue el que habló, no tus labios, sino tu corazón. La palabra dice que un corazón triste y humillado, Él no desprecia. Dios está buscando personas que le hablen desde el corazón. Y desde el corazón se le habla a Dios con sinceridad. Dígale a Dios ahí lo que usted quiera decirle en este momento. Olvídese del protocolo, vamos, este es el momento entre tú y Dios. Vamos, cierre los ojos ahí, todo el mundo, cierre los ojos ahí, hable con Dios. Dígale, Señor, perdón si hice algo, perdóname, Señor. Vamos, pídale perdón al Señor, dile gracias, Señor. Perdóname porque soy pecador. Perdóname, Señor, porque cada día quiero que tú me hagas como tú, Señor. Vamos, hable con Dios ahí, dele una adoración al Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Dios te va a hablar al corazón en esta hora. Dios te va a hablar en esta hora. Pero desbórdate en adoración, desbórdate. Dile, Señor, aquí está mi corazón, Señor. Aquí estoy tal como soy, con mis errores, con mis fracasos, con todo lo que no he hecho bien, Señor, aquí estoy delante de ti. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ir a la palabra de Dios rápido. Deme unos minutos para expresar esta palabra. Y después se puede ir a comer los tacos, los hamburgues, lo que usted quiere ir a comer. Amén. Pero primero usted va a gozar de la palabra de Dios. Usted primero va a comer de la palabra que Dios tiene para usted. Amén. Así que yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo 27. Los músicos se quedan por ahí conmigo. Gracias. Salmo 27. Félix, hazme un favor. Tráeme una silla y póngala aquí en el medio, aquí. No se preocupe, que no es que voy a predicar sentado. Aleluya. Sí, ahí en el medio. Aleluya. Gracias.
Salmo 27, verso 14. Aleluya. El último verso de ese precioso salmo. Este es un salmo de David, el Salmo 27, verso 14. Su Biblia lee de la siguiente manera: Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, coma, espera a Jehová. Ahora, yo lo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera con paciencia. Yo quiero traer el mensaje en este día bajo el tema La sala de espera de Dios. La sala de espera de Dios. Aleluya. Padre, te doy gracias, te doy honra, Espíritu Santo. Yo sé que tú estás en este lugar. Padre, ya tú te has empezado a mover desde el comienzo, Señor, de este servicio. Padre, yo te pido, Señor, que tú hagas como quieras hacer en este momento, Señor. Declaramos causa y efecto en tu palabra, en tu nombre, Jesús. Aleluya. Que tú haces milagros, Señor, que tú haces como quieras hacer en esta hora. Me quito yo, Señor, eres tú, Señor, hablando a través de mis labios, Señor. Úsame para tu gloria y tu honra, Señor. Mira la necesidad de los corazones en este día. Yo te pido que seas tú hablando hasta lo más profundo de los corazones en esta hora. Padre, haz lo que quieras hacer, haz milagros, prodigios, liberta, sana, salva. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Siéntese, amado hermano. Oiga bien, yo no sé si usted ha pasado por la experiencia, yo sé que todo el mundo aquí ha pasado por la experiencia de tener que esperar por una promesa que Dios te haya hecho. ¿Cuántos aquí están esperando todavía por promesas que Dios le ha hecho? Todo el mundo está esperando por promesas que Dios nos ha hecho. Ahora, yo meditaba y la semana, hace dos semanas atrás, nosotros, mi esposo y yo de aniversario fuimos, ¿verdad?, a España. Pero yo meditaba mientras estaba en el avión durante 9 horas, amado hermano, sentado. Yo te digo algo, esperar 9 horas para llegar a un lugar, uno piensa estar 9 horas, viajar para estar 9 horas en un avión, pero cuando llega allá uno se le quita, ¿verdad? Pero uno piensa, 9 horas sentado, y después nos pusieron casi atrás, que estábamos casi cayéndonos del avión, a la vivense. Entonces los sillones, tú tratabas de inclinarlos un poquito y no eran tan cómodos, no inclinaban tanto. Recuérdense, no estábamos first class. Pero me daba curiosidad y pensaba que hay veces que Dios nos hace de la misma manera. Que hay veces que Dios nos da promesa y nos dice, te voy a prometer esto, voy a cumplir esto en tu vida, pero no nos da el lazo de tiempo en lo cual esa promesa se tendrá que cumplir. Pero por lo general, el mundo nos ha acostumbrado a vivir en una vida fast forward, o sea, a la ligera. Tenemos lo que se llaman los fast food, tenemos lo que se llaman los expresos que van rápido sin tapón, tenemos el internet más rápido. Todo está diseñado en el mundo para que sea más rápido. Entonces, hay veces que tratamos de que Dios sea de la misma manera que es el mundo. Queremos que Dios, en el momento que nos da una promesa, que nos dice algo que cumplirá nuestra vida, empiece y apriete el botón de fast forward para que nos entregue. ¿Usted se creía que yo no aprendí de inglés? No me pido una contestación. Yo practico lo que voy a decir antes de decirlo aquí en inglés. A la vivense. Pero pensamos que Dios tiene que ir rápido a entregarnos lo que Él nos ha dado. Ahora, yo quiero que usted entienda en este día que Dios no trabaja como el sistema del mundo. El sistema del mundo te dice, todo lo tendrás rápido. Y incluso si pagas más, más rápido tendrás lo que quieres. Y hay cristianos, pastor, que piensan que porque oran más, que por ayunan más, acelerarán el proceso y el plan de Dios en su vida. Hello. Entonces, cuando ven que Dios no contesta, incluso aunque estén orando, aunque estén ayunando, se frustran. Porque dicen, Señor, yo ayuné, yo oré, yo me metí en ayuno y oración por esto, pero no he recibido contestación.
Y yo siempre digo que hay personas que ven el ayuno y la oración como si fuera una tarjeta de crédito para que Dios... Hello, se dañó esto aquí. Yo oro, yo ayuno para que Dios me dé esto. Pero Dios no funciona de esa manera. Usted ayuna, usted ora, usted lee Biblia para su salvación, para su vida espiritual, no para que Dios te entregue un beneficio. Entonces, yo me incluyo de esta manera también. Tenemos que entender que Dios no funciona de esa manera. Tenemos que entender que la manera del mundo no es la misma manera que Dios utiliza en nuestras vidas. Y a veces pensamos que podemos comprar a Dios con nuestro ayuno, nuestra oración y con la lectura de la palabra. Y Dios no trabaja así. Y yo me emociono y yo me alegro cuando Dios le da una palabra a usted. Yo me alegro cuando Dios le promete algo. Ahora, pero te digo algo, cuando Dios te lo prometa, haga esto. Búsquese una sillita. Espiritualmente hablando, siéntese cómodo, porque cuando Él te dio la promesa, te está diciendo el final, donde te la entregará, pero no te dirá por lo que tendrás que pasar para eso. Pero hay cristianos que Dios le dice algo y al otro día ya están reclamándolo a la vivencia ahora. Pero Dios lo que le está diciendo es: hey, no te preocupes por el camino. Hello. No te preocupes por las montañas. No te preocupes por los obstáculos. Siéntate, espera, porque el final siempre será el mismo. No sé si hay alguien que me está entendiendo aquí. Siéntate, espera, relájate, échate un poquito para atrás, cruza las piernas, ponte cómodo. ¿Sabes por qué? Porque aunque a mi alrededor el enemigo está haciendo ruido, diciéndome que a lo mejor no se cumplirá lo que él me ha prometido, tú relájate, porque tú estás descansando en la promesa que él te hizo un día. Lucha. Entonces, tenemos personas frustradas, cristianos frustrados, pastor, porque en el momento que se acomodan a esperar la promesa, en el momento que entran a la sala de espera de Dios, se sientan, y cuando el enemigo empieza a levantar bandera en su contra, a levantar ataques en su contra, empiezan a desenfocarse del lugar donde Dios le dijo que le esperaba. Yo quiero que usted haga algo en este día, en el momento que el enemigo a tu alrededor, mientras tú estás en la sala de espera esperando, empieza a hacer ruido, usted tápese los oídos y empieza a pensar en la promesa, en el destino que Dios le prometió para su vida. Ahora, oiga bien, Dios, a lo mejor usted está pasando por una enfermedad y Dios te dijo: yo te voy a sanar. Si Dios te dijo que te voy a sanar, siéntate en la silla de espera, siéntate cómodo. Adiós, el médico está diciendo que te vas a morir. El médico te está diciendo que no hay situación, no hay milagro para usted. No hay nada por la ciencia probado que pueda darle la salud. Usted siéntese descansando, creyendo que la promesa que Dios le dijo que le va a sanar se cumplirá en su tiempo. Pero el enemigo sabe, oiga bien, hay veces, y yo le he dicho esto antes, hay veces que el enemigo sabe más de lo que Dios tiene para usted que lo que usted mismo sabe que Dios tiene para usted. ¿Usted puede creer eso? Que el enemigo sabe el propósito que Dios tiene para usted y usted todavía no entiende lo que Dios tiene para usted. Me explico. Él sabe el poder que usted tiene cuando usted decide adorar, decide entregarse en Dios. Y Él no va a atacar a alguien que no está buscando la presencia de Dios. Él siempre estará buscando a alguien que está metido en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Sacarte de la silla de espera, sacarte de la sala de espera, porque Él sabe que si te saca de la sala de espera, ya cumplió su propósito. Pero yo he venido a decirte algo en este día: quédate sentado en la sala de espera, aunque tus ojos no lo estén viendo. Te aseguro que si Él lo habló en un momento, Él lo va. Es como cuando usted entra al doctor, a una sala de doctor, un dentista. Usted entra a la registración, le dicen lo que tienen que hacer. Y por costumbre, siempre llegamos y pensamos que porque tenemos un appointment, nos van a agarrar rápido. A la vivense. Y tú vas emocionado, llegas al counter y le dices: ok, yo estoy aquí, tengo appointment para esta hora, sea lo que sea, que el doctor, que sea dentista, lo que sea. Y el recepcionista dice: firma aquí, llene esto, tiene estos papeles, ahora siéntate a esperar.
Y pensamos y decimos, pero si yo tenía appointment, ¿por qué yo tengo que esperar? De la misma manera es Dios. Cuando llegamos y Él nos entrega la promesa, Él dice, siéntate y espera. Siéntate cómodo y espera en mi promesa. Siéntate cómodo y mira lo que yo voy a hacer. Siéntate cómodo y aunque no lo vea, sigue creyéndole a Dios. Siéntate cómodo y aunque todo tu alrededor se esté cayendo, síguele creyendo a Dios, aleluya. Y no le ha pasado que cuando está en el doctor, la cita era para tal hora, ya pasó media hora y usted sigue, pero ¿qué está pasando aquí? Yo tenía un appointment y se sigue desesperando y sigue pensando, pero es que esto no está funcionando, esto no funciona así, para esto yo fue que hice un appointment. Y de la misma manera pensamos que Dios trabaja. En el momento que no vemos que Dios completa o que cumple lo que nos prometió, empezamos a decirle, Dios, ¿necesitas ayuda para cumplir lo que me prometiste? Pero dígale que está a su lado, Dios no necesita ayuda para cumplir lo que Él te prometió. El problema radica cuando pensamos que podemos ayudar a Dios y nos levantamos de la sala de espera y vamos al counter de Dios y le decimos, Señor, mi promesa. Nos levantamos y le decimos, Señor, mi promesa, ¿dónde está mi promesa? Y el Señor te mira y te dice, siéntate de nuevo en la sala de espera. Porque usted no entiende que mientras tú estás sentado en la sala de espera, Dios está formando tu carácter. Hay gente que le pide paciencia a Dios. Dice, Señor, dame paciencia. Pero obviamente usted ha escuchado esto antes. Dios te va a dar problemas, situaciones que van a tratar de sacar tu paciencia, como dicen en Puerto Rico, de quicio. Va a darte cosas contrarias que te van a tratar de sacar de tu paciencia. Y la palabra dice que la fe produce paciencia. Aleluya. Por eso usted tiene que entender que mientras tú estás sentado en la sala de espera, Dios está haciendo algo con tu corazón y con tu carácter. Pero mira lo que dice la palabra. Yo quiero que usted entienda algo. Aleluya. Y le voy a dar unos ejemplos claros de hombres en la Biblia que tuvieron que esperar. Y me voy a detener en uno. El primero de ellos, y es en el que me quiero detener, fue José el soñador. Y usted conoce la historia, no quiero entrar en todo lo que sucedió, pero José el soñador pasó por 4 salas de espera en Dios. La primera sala de espera de José no fue una sala de espera con aire acondicionado, con una sillita, con mucho algodón, cómodo. No, no. La primera sala de espera de José fue en una cisterna. No estaba sentado como yo estoy ahora. Estaba en una cisterna oscuro. ¿Y sabe lo que sucedió? ¿Sabe por qué él cayó en la sala de espera? Porque recibió una traición. Hello. Y la traición vino de los más cercanos a él. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que hay veces que pasará por la sala de espera también que pasó José, la sala de espera de la traición. Y tendrás que sentarte ahí y ver cómo a veces te traicionan, incluso los más cercanos, pero usted se va a sentar creyéndole a Dios en la sala de espera de que Dios tiene un propósito con esto. Y esto yo lo he dicho antes, José cayó en el hoyo, cayó en la cisterna. No es que era una cisterna como en Puerto Rico, que es azul. ¿Sabe? No era así, era un hoyo literal. Cayó en ese hoyo literal y eso es oscuro. No hay manera de dónde mirar. La única manera para mirar es hacia arriba. Por eso es que hay veces que Dios nos tira en cisterna para que podamos dejar de mirar alrededor y empecemos a mirar hacia arriba. Hay personas que Dios tiene que tirarlo y Dios permite que caigan en cisterna porque se olvidaron de mirar hacia arriba. Y de la única manera que volverás a ver a Dios, mirar a Jesús, es si viene un problema, porque ahí dirás, Señor, tú eres el único que me puedes sacar de aquí. Den un aplauso al Espíritu de Dios. La primera sala de espera de José, la cisterna, por medio de una traición. Tuvo que esperar por medio de una traición. La segunda sala de espera fue la casa de Potifar. En la casa de Potifar es donde te calumnian. En la casa de Potifar es donde levantarán falso testimonio en tu contra. Hello. Hay cristianos que dicen algo en contra de ellos y se van pico a pico peleando. Vamos a pelear. Y tú de momento dices, pero voy a caer. ¿Este cristiano o no es cristiano? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay, no se haga que usted las ha visto. No se haga el más espiritual, que usted los ha visto. Usted no ha dicho una vez, y eso que es cristiano. Pero hay cristianos que son de esa manera,
cuando los calumnian, en vez de sentarse a esperar lo que Dios va a hacer en su vida, empiezan, se levantan y empiezan a pelear con el hermano que los calumnió. No, porque eso no pasó así. Dile que está a tu lado, no te defienda. Dile otra vez, tócale, no te defienda, deja que Dios te defienda. ¿Sabes que la mayor evidencia que usted está en la verdad es el tiempo para usted? El tiempo te dará la razón. En vez de irte pico a pico por Facebook, ¿sabes qué? En vez de irte en guerra por Facebook, mensaje, lo que sea, siéntate en la sala de espera. En la sala de espera tú no haces nada, solamente espera. Aleluya, Dios le está hablando aquí a alguien. Entonces usted ve los mensajes cuando de momento en Facebook, las redes sociales, alguien tira un comentario, incluso a lo mejor el comentario no fue para él, pero alguien se pica, ¿qué? ¿Lo estás diciendo para mí? Y después usan un verso bíblico para tirarle en contra. Hello. Ay, qué lindo. Se le fue el gozo a dos o tres. Disfrazando tiraeras con versos espirituales. Yo te dije que el mensaje se dañó aquí. Vamos a sentarnos en la sala de espera. Pero la segunda sala de espera donde José fue sentado fue en la casa de Potifar, que fue la calumnia. Él se tuvo que sentar, esperar en ese lugar. ¿Y sabes qué me encanta de José? Que no dijo nada. Hello, hello. Él no se defendió diciendo, no, lo que están diciendo es mentira. No, él se quedó callado. Él sabía cuál era su propósito en el plan de Dios. Él sabía quién lo había llamado. Él sabía quién lo había señalado. Aleluya. Por eso, cuando usted recibe un ataque en su contra, mira, hágale que está a su lado. Vamos, vamos, díselo. Deje que Dios pelee por usted. La tercera sala de espera, vamos, vamos avanzando. La tercera sala de espera de José fue la cárcel. Ahora, en la cárcel es donde tienes que sentarte a esperar. Pero mientras esperas, trabajas para Dios. José estaba en la cárcel, pero se encontraba trabajando. Hello. Hay gente que está en la cárcel y dice, ay, yo no voy a hacer nada. Yo me siento desanimado. Pastor, yo estoy desanimado y no puedo hacer nada. Dios te puso en la sala de espera. Es porque Él te puso en la sala de espera porque quiere que sigas trabajando. No es para que suelte los guantes. ¿Sabes que cuando usted dice, no puedo, el ataque está fuerte, no puedo seguir, me voy a agarrar un break? Ahí es que el enemigo dice, wow, lo saqué del sillón de espera. Lo saqué de la sala de espera de Dios. Lo desvié del propósito de Dios. Y no estoy diciendo que el servirle a Dios simplemente sea venir a la iglesia, hacer algo en la iglesia, como predicar, limpiar, trabajar en el sonido. No, no estoy diciendo servir solamente eso a Dios. No, no, porque eso nunca te dará la salvación. Estoy hablando servirle, seguir orando, creyendo, buscando la palabra, buscando en ayuno y oración. Eso es lo que me refiero a servirle a Dios. Todas esas cosas juntas. Pero hay gente que se tiran a morir, como Elías cuando descendió fuego y dijo, ay Señor, quítame la vida. Hay gente que son changas. Ay, se dañó esto. Perdónenme, hermano, pero tengo que decirlo. Usted sabe que hay gente que le gusta dar lástima. Ay, hay gente que le gusta que sientan pena por ellos. Y toda su vida siempre están lamentándose y diciendo que no sirven para nada. Pero es porque no han entendido el propósito que Dios tiene para ellos. Si usted supiera el valor y el propósito grande que Dios tiene para su vida, usted soltaría la queja, soltaría esa lloraera y dijera, Señor, porque hay tiempo para llorar, claro que sí, pero hermano, todo el tiempo. No. Dios no quiere eso para usted. Eso es lo que quiere el enemigo, verte destruido en cada momento. Verte soltando lo que Él puso en tus manos. Eso es lo que quiere el enemigo, sacarte del lugar de la sala de espera. Y José dijo, no, mientras estoy en la cárcel, trabajo. Mientras me están oprimiendo, trabajo. Y se destacó en la cárcel. Tercera sala de espera. Cuarta sala de espera. El lugar de la promesa, el palacio. O sea, si José se hubiera levantado, si hubiera tomado sus propias decisiones cuando estaba en la cisterna, la casa de Potifar no se cumplía, la cárcel no se cumplía y el palacio no se cumplía. Si José se hubiera salido de la sala de espera cuando estaba en la casa de Potifar, la cárcel no se cumplía, el palacio no se cumplía. Si José se hubiera salido de la sala de espera,
espera de cuando estaba en la cárcel, el palacio no se hubiera cumplido. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que cada circunstancia, cada situación con la cual tú estás atravesando, sea buena, sea mala, tienen el mismo destino. Tienen el mismo destino que Dios te prometió, que es entregarte ese propósito grande, precioso que Dios tiene para tu vida. Pero solamente tienes que hacer algo, quedarte sentado esperando lo que Dios va a hacer en tu vida. Dale un aplauso a Dios. Oiga bien, David tuvo que esperar 10 años para librarse de Saúl. David lo ungieron y no fue que lo ungieron y ya empezó a ser rey. David tuvo que esperar por la promesa. Se tuvo que sentar en la sala de espera de Dios. O sea, hay predicadores que no te hablan esto. Hay predicadores que solo te dicen, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto, te va a llevar a esto. Pero yo te tengo que decir que hay un tiempo para todo. Y la Biblia lo establece. Saúl, para que fuera quitado de rey y David fuera el rey, pasaron 10 años. Ahora, Abraham fue otro también que tuvo que esperar 25 años por su promesa. Dios le dio la promesa y tuvo que esperar 25 años. O sea, ese fue otro. Los israelitas estuvieron en el desierto, ¿cuánto? 40 años en la sala de espera, caminando en el desierto. Porque Deuteronomio capítulo 8, 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, durante estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. O sea, mira lo que dice: Jehová te trajo al desierto para afligirte y para probarte. Es que hay veces que Dios permite que estés en la sala de espera, como ya te dije, para formar el carácter que está en ti. Y Dios le dijo a Israel, cuando estaban todavía en Egipto, hay una tierra prometida. Y ellos salieron motivados. ¿Qué? Como cuando nos dan una palabra profética, cuando alguien nos habla de parte de Dios, cuando Dios nos va, salimos en el aire. Wow, Dios me habló. Y al otro día, cuando va pasando el tiempo, que la palabra todavía no se ha cumplido, ya nos salimos de la sala de espera y empezamos: Señor, cuéntame de la palabra. Señor, tú me hablaste esto. Así estaban los israelitas, tierra prometida. Aquí estamos comiendo golondrices todos los días. Esto está lo mismo y lo mismo. Y dando vueltas en el mismo lugar por 40 años. Por eso es que Dios, hay veces que permita que se repita lo mismo en tu vida. Porque todavía no has madurado para entrar a esa tierra prometida que Él tiene para ti. Y usted ve que viene lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y es que Dios está formando el carácter que hay en ti. Es que Dios te está probando. Y a lo mejor usted no ve lo que Dios está haciendo, pero tranquilo, dígale que está a su lado. Siéntate en la sala de espera. Vamos, díselo, siéntate en la sala de espera. Ahora, Jacob tuvo que esperar por su amada Raquel varios años también. O sea, él no tuvo esa promesa rápido, tuvo que esperar. Job tuvo que esperar todo el tiempo que duró su prueba para poder ver a Dios. Hello. Y usted conoce la historia de Job. Job nunca había visto a Dios. Y al final él dice: de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. O sea, supo esperar en la sala de espera. Cuando todos alrededor se salieron de la sala de espera, la esposa, que no era esposa idónea. Cuando se salió de la sala de espera, Job dijo: yo me quedo aquí en la sala de espera. Vamos a recibir el mal y el bien, el bien y el mal no lo vamos a recibir. Vamos a adorar a Dios. Aleluya. Ahora, Jeremías tuvo que esperar durante gran parte de su ministerio hasta poder ver cumplida la profecía que Dios le había hablado. Daniel tuvo que esperar bastante tiempo para que Dios le respondiera a sus oraciones. Marta y María tuvieron que esperar que Jesús resucitara a Lázaro. Oye, le enviaron una noticia a Jesús diciendo: mira, tu amigo él se está muriendo, necesitamos que vengas acá. Y Jesús, yo me imagino a Jesús: deje que se sientan en la sala de espera, que no es cuando yo diga, es cuando yo diga. Y hay gente que son así, que envían los mensajes y le dicen: Jesús, acuérdate. Y Jesús: todavía no. Cuando no hayan posibilidades, ahí es que voy yo. Cuando todo esté contrario, ahí es que yo tomo acción. Cuando todo esté al revés, ahí es que voy yo. Marta y María, que se sienten en la sala de espera. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. Jesús esperó 30 años para comenzar su misión de salvar al mundo.
mientras tanto, ¿tú sabes qué hacía Jesús durante 30 años? Haciendo mesas y sillas. Hello. Jesús, durante 30 años, el Salvador del mundo, 30 años con su padre José, se encargó, su padre humano, ¿verdad? Aquí en la tierra, se encargó de hacer mesas y sillas. 30 años esperando para exponer su ministerio. Si todos estos hombres, incluyendo Jesús, tuvieron que esperar, ¿por qué nosotros no podemos esperar? Si todos estos hombres que te he hablado esperaron, ¿por qué nosotros nos desesperamos tanto? Porque queremos todo rápido. ¿Por qué? Es que el mundo nos ha enseñado eso. Y tienes que entender que si Dios fue el que habló en tu vida, no te salgas de la sala de espera. Sigue esperando en la sala de espera. Yo sé que, mira, yo sé que a veces es difícil estar ahí, ver con tus propios ojos lo que está pasando. Yo sé que sí. Ver cómo tu familia no viene al Señor. Ver cómo la enfermedad cada día está más grave en tu vida. Ver cómo las finanzas van abajo. Mientras estás en la sala de espera, mientras estás esperando, ves todo alrededor contrario. Yo sé que eso es difícil. Yo sé que eso es fuerte. Yo he estado ahí. En la salud, en la finanza, en todas esas salas de espera yo ya he pasado. Pero yo no sé cuál es la que tú estás pasando hoy. Pero Dios lo sabe. Y quiere decirte que si Él habló, Él cumplirá. Denle un aplauso al Señor. Mira, a mí me. Yo estoy tan agradecido por Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Yo le doy gloria a Dios por todo. Y cuando cuento las cosas, lo digo para testimonio, para que usted entienda que Dios tiene un propósito con todas las cosas. O sea, usted tiene que entender que en la sala de espera tú no vas a entender a Dios. No lo vas a entender. Cómo Dios hace los movimientos. Cómo Dios bendice a uno que llegó después de ti. Hello. Es como cuando tú estás en el médico, tú llegaste y uno llegó después de ti y lo pasaron a él y usted se quedó esperando. Así es Dios. Dios hace movimientos como Él quiere. Y no vas a entender a Dios. No hay manera de entender a Dios. Pero oye bien, yo sé que cuando yo llegué aquí a Texas, yo estaba enfrentando, ¿verdad? Profesionalmente siempre a mí me ha gustado prepararme. Esto lo digo para la gloria del Señor. Siempre me ha gustado. Estudié, en Puerto Rico tenía un buen trabajo, con el gobierno. Llegué acá con el gobierno también federal. Empecé a trabajar y he visto la mano de Dios tan y tan bella en mi vida que yo le digo al Señor. Hay veces que yo miro en la sala de espera mientras estoy sentado ahí. Mientras estoy sentado, déjame sentar. Mientras estoy sentado, yo digo al Señor, Señor, pero ¿por qué tú me das tanto? Ese soy yo hablando con Dios. Usted no lo tiene que hacer, ese soy yo. Yo le digo, Señor, ¿por qué? Yo no merezco tanto. Y a lo mejor usted dice, yo no tengo nada. Créeme, hermano, usted siempre tendrá algo de parte de Dios en su vida. Hay personas que están alrededor que pueden ver lo bendecido que eres y todavía tú no entiendes lo bendecido que eres todavía. Hay personas que no de una manera de envidia te ven y dicen, wow, yo quisiera ser como él. Y no de una manera de envidia, sino de admiración. Y usted nunca va a entender las bendiciones que pone en su vida. Y yo llegué aquí, me senté en la sala de espera, me fui a trabajar. Para los que saben, yo empecé a trabajar en el correo, todavía estoy trabajando ahí. Y pues entré como una persona non-career, o sea, no tenía carrera, me podían votar cuando quisieran. Tuve 4 años esperando, los muchachos saben, Abby, siempre me decían, diache, todavía tú no eres regular, qué sé yo, los muchachos saben. 4 años esperando para ser regular. Tirando paquetes, trabajando, dando la excelencia. Y no la excelencia para Dios ahí, la excelencia en lo que es profesionalmente hablando. Porque usted tiene que entender algo, su vida espiritual se refleja en el mundo afuera. Hello. Dele un aplauso al Espíritu de Dios. Y mientras yo estaba ahí, hermano, me cambiaron del turno midnight para el turno de la tarde. Del turno de la tarde para el turno midnight. Del turno midnight para el turno. Me tenían como una bola de ping-pong. Ping-pong, ping-pong. ¿Y sabes qué? Yo, callado, esperando, Señor. Tú sabes lo que está haciendo. Y mira, pasó por mi mente cuántas veces renunciar, hello. Estaba en la sala de espera, pastor, esperando. Y de momento como que hacía. Y me acomodaba otra vez. Yo renuncio de esta. ¿Qué se cree esta gente? Lo decía en mí. Y me sentaba otra vez. Esta gente está abusando conmigo. ¿Qué es lo que se cree esta gente? Me paraba otra vez.
otra vez. Hello. Hay dos o tres que están así ahora mismo, a la vivencia ahora. Y me paraba otra vez y decía, Señor, esto no es para mí. Pero el Señor, mira, callado. Y usted tiene que entender que cuando Dios no habla, es por algo. Le decía, Señor, contéstame, Señor, ¿qué tú quieres? Que me salga de aquí. Yo no quiero trabajar más aquí, Señor. ¿Qué vas a hacer? Pero mientras estaba allí, mi cara, mi físico, daba el máximo, el 100%. Eso sucedió. Después de 4 años, me hicieron regular. Empecé a trabajar. Gloria a Dios por eso. Regular en el turno de por el día. Gloria a Dios. Entonces, después que pasó eso, se me acercan para que fuera un acting supervisor. Yo le dije, yo nunca he hecho eso. Vamos a hacerlo. Y eso fue, hermano, eso fue en noviembre primero del año 2020. Rápido. Y yo, ok, vamos a hacer yo ahora con el inglés que yo voy a hacer. Hermano, en las reuniones con los empleados por la mañana haciendo safety tag, todas esas cosas, tenía que leerlas al frente. Pastor, ¿y ahí qué yo iba a hacer? Y como yo no tengo miedo a la vivencia ahora, si decía un disparate, le decía, si digo algo mal, después viene un de mí y se lo explico. Porque usted no puede tener miedo a la vivencia ahora. Porque el Espíritu de Dios te va a respaldar sea como sea. Porque el Espíritu de Dios pelea por ti. Palabra de Dios, Active Supervisor, empecé a trabajar como supervisor. Y yo seguía trabajando y le gustó tanto a los managers. Aleluya, como yo desarrollaba las estrategias. Y estas estrategias, se lo tengo que confesar, hermano, yo las aprendí dentro del cuerpo de Cristo. Las estrategias de... Es que usted no entiende, cuando Dios le pone un liderazgo en sus manos dentro de la iglesia, se tienen que reflejar esas habilidades en el mundo allá también. Cómo trabajar, cómo distribuir, cómo mover las cosas, cómo hacer todo organizadamente. Por eso usted tiene que entender que lo que usted está haciendo para Dios en la iglesia es por un propósito, no solamente aquí, sino allá también. Después, en noviembre, pasó un año, en septiembre, en octubre del próximo año, me dijeron, tenemos una plaza, queremos que aplique para ser supervisor regular. Y yo, ok, apliqué. Hermano, hice mi profile. ¿Cómo lo hice? Eso fue el Espíritu de Dios, la vivencia ahora. Una cosa bien chévere. Hermano, entrevistaron a 50 personas. Y por lo general, para tú ser regular, supervisor, estoy contando esto porque quiero llegar a lo que quiero llegar, iglesia. Y esto es para la gloria del Señor. Por lo regular, para ser un supervisor regular, tú te tomas aproximadamente 10 a 15 años. Te puedes quedar de acting supervisor como por 10 o 15 años. Y habían personas con experiencia de 20 años, 25 años aplicando. Y yo lo que llevaba era un año. Hello. Yo apliqué, me hicieron la entrevista. Cuando yo entré en la entrevista, pastor, el manager me miró y empezó a hacerme unas preguntas. Y yo no sé cómo yo respondí. Pero la cuestión fue que mientras respondí, Dios lo hizo. A las 2 semanas me dan la noticia. Tienes el trabajo. Eso fue octubre del año pasado. Ya llevo un año. Y para la gloria de Dios seguí trabajando. Todo lo que hacía, yo le decía al Señor, Señor, esto que estoy haciendo lo voy a hacer con excelencia para ti. No tenía los domingos, el pastor sabe. A mí me dolía tanto no venir a la iglesia los domingos. Pero yo estaba, ¿qué? En la sala de espera. Hello. Yo estaba esperando, pero orando al mismo momento. Para la gloria de Dios, seguí trabajando, di lo mejor. Y el viernes pasado, cuando llego al trabajo, pues ya soy supervisor. Cuando llego al trabajo, el manager se me acerca y me dice, uno de los managers se va a retirar en enero. Quiero que empieces el training hoy. Para la gloria de Dios, empecé el training para manager ayer. El viernes, quiero decir. Y yo me sentaba en la sala de espera y decía, Señor, Señor, ¿por qué tú quieres bendecirme de esta manera? Y yo le decía, Señor, tú haces todo con un propósito. Porque mientras estaba en la sala de espera, ¿cuántas veces me quise levantar y irme? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Porque mucha gente no recibe bendición detrás de la iglesia. Porque cuando Dios está ya listo para bendecirte, ya tú no estás en la sala de espera.
cuando Dios sale de la oficina y sale a buscarte a la sala de espera, que va a buscarte en el sillón donde tú te encuentres y mira y no está, perdiste la bendición. Por eso yo he venido a decirte en este día, quédate en esa sala de espera esperando, porque hay un propósito de Dios para tu vida. Aunque sea difícil, aunque sea fuerte, Dios te va a bendecir. Dios bendice a los suyos. Vamos, déselo fuerte al Señor. Ahora, ya termino con esto, ya voy terminando. Yo pensé que se habían ya olvidado de eso, pero están ahí. Ahora, yo quiero que usted entienda, los ejemplos de hombres son uno no solamente. Un hombre que no supo esperar en Dios, que se levantó de la sala de espera y cuando Dios ya quería bendecirlo, ya no estaba ahí. Y este hombre fue Saúl. ¿Usted conoce la historia de Saúl? Saúl era el primer rey escogido para ser el rey de Israel. Aleluya. Pero en un momento de desesperación, cuando el ejército contrario estaban atacando, estaban cerca ya, que Samuel le dice: espera 7 días aquí, porque yo voy a venir a ofrecer el sacrificio al Señor para que el favor de Dios esté con el pueblo de él. ¿Sabe lo que él hizo? Esperó los 7 días. Pero Samuel se empezó a tardar un poco. Y mientras se tardó Samuel, él dijo: ok, él no va a llegar. Tomó la acción de sacerdote para él hacerle el mismo. ¿Sabe qué le costó esto? Le costó el reinado, porque trató de incluirse, no pudo esperar, se levantó de la sala de espera para tomar rey rienda sobre lo que Dios no le había llamado. Ahora, por eso es que yo quiero llegar a esto, iglesia. Por eso es tan importante quedarnos esperando en el lugar, porque cuando nos levantamos de la sala de espera, tenemos la tendencia a tomar malas decisiones que nos van a perseguir todo el resto de nuestra vida. La decisión de Saúl de salir de la sala de espera le tomó como consecuencia perder el reinado, salirse del reino. A la vivencia ahora. Por eso yo quiero decirte en este día: quédate en la sala de espera, sigue esperando lo que Dios habló, porque Dios va a cumplir lo que Él abrió sobre tu vida. Aleluya, denle un aplauso al Espíritu de Dios. Ahora, mientras espera, póngase de pie conmigo. Lo digo ministerialmente hablando, tenemos muchos Saúl ministrando dentro del pueblo de Dios. No. Si usted tiene ministerio, quédate en la sala de espera, que cuando Dios salga de la espera a llamarte, decirte: aquí está tu ministerio, Él va a salir y te lo va a entregar Él mismo. Los Saúl de este tiempo lo que están haciendo es, ellos mismos se están colocando el título. Hello. Porque no pueden esperar a que Dios lo haga. Y esto trae consecuencias para el cuerpo de Cristo. Por eso, si Dios te dio un ministerio, si Dios te dio una promesa de que vas a ser pastor, de que vas a ser evangelista, sea lo que sea que hagas por a Dios, espera en Dios. Si no lo estás viendo, sigue esperando en la sala de espera. Mientras espera, no desespere. Segundo, no te desanime. Si ya estás desanimado, anímate en Dios. 3, no tengas miedo. Mira lo que dice Isaías 40, verso 29 al 31. El grupo vaya pasando. Isaías, capítulo 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Lamentaciones capítulo 3, versos 24 y 25. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Alma que Él busca. Miqueas 7, verso 7. Este es el último. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Para concluir, oiga bien, no importando el tiempo que pases en la espera, en la sala de espera de Dios, no te desesperes, mantente firme. No te desanimes por lo que ves a tu alrededor. Que lo que pasa a tu alrededor no te haga creer que Dios no responderá o que no cumplirá lo que te prometió.
Porque la respuesta de Dios no está sujeta a circunstancias que te rodean, sino a lo que Él habló en tu vida. Dele un aplauso al Espíritu de Dios. Aleluya. Yo quiero que el grupo, ya están aquí, ven. Yo estoy todavía, ya estaba esperando y ya estaban ahí, a la vivense. Yo quiero que usted, en esta hora, si necesita la oración, pase aquí al frente, queremos orar por usted. Yo quiero hacer una oración por esas personas que están esperando en Dios, por algunas promesas que se han tomado mucho tiempo, por esas circunstancias que a lo mejor no entiendes, en la cual Dios te ha introducido, que tú dices, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Solamente tengo que decirte que es necesario que esto esté sucediendo en la sala de espera de tu vida. Si hay algo que tienes que estar seguro, óigame bien, iglesia, es que esa sala de espera no va a ser para siempre. Te aseguro que el doctor por excelencia llamado Jesús va a salir de la oficina y te va a llamar por tu nombre cuando estés en la sala de espera y te va a decir, llegó tu tiempo, aquí está lo que estabas esperando, Dios te lo colocará en la mano. Aleluya. Alguien más, pase por aquí, queremos orar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, pasa al frente. Yo quiero hacer una oración global por todos ustedes. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo están? Cuando no hay fuerzas para ser. Vamos, iglesia, levante la mano acá para que el Señor le hable a estas personas que están aquí, que Dios les ministre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Oiga esa alabanza, vamos. Cierre los ojos ahí. Deja que Dios le hable. Aleluya. Pero tú hablaste. Y Él habla y cumple. Y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú toca, Espíritu Santo. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé. Aleluya. Dios me prometió. Yo venceré, pase lo que pase. Esperaré tu tiempo, Señor, dile. Seguiré esperando hasta que lo vea cumplido. Pero de que llega, vas a llegar. Aleluya. Los grandes gigantes yo derribaré. Santo, toca. Vamos, entregale esa situación al Señor en este momento. Dile al Señor, yo no puedo, pero tú puedes, Señor. Aquí está. Hay un milagro que se desata ahora. Vamos. Recibe ese milagro de parte de Dios. Es más, sienta acá allá. De parte de Dios, no hay nada imposible para Dios. Porque tú hablaste, la
decir lo que sea, pero Dios tiene la última palabra. No, no te muere nadie, dice Dios. Avergüenzo a la ciencia. Y vamos a bacalla. Vamos, vamos, deja que Dios te toque. Mira el calentón de Dios sanándote en ese lugar. Ay, Dios te sana, Dios te sana en ese lugar. Dios te sana. Se desató el milagro en este día. Vamos, se soltó el milagro. Se desata, hay alguien que vino buscando un milagro hoy aquí. Viniste en busca de un milagro y Dios te dice: te voy a entregar el milagro. Créeme, créeme que vas a ver el milagro. Que el doctor diga lo que sea, pero yo tengo la última palabra, dice el Señor. Vas a sentir como el fuego de Dios te toca. Vas a sentir como el fuego de Dios se mete en tu vida a sanar. Dios está poniendo órganos nuevos ahí. Dios está poniendo órganos nuevos en tu vida. Tú sabes que Dios te está hablando. Tú sabes que estoy hablando contigo. Esto es real. Dios te escuchó. Dios escuchó tu oración. Le dijiste a Dios: Señor, aquí te entrego esta enfermedad. Aquí la pongo en tus manos. Me la entregaste a mí, dice el Señor. Prepárate para ver el milagro. ¿Cómo lo hago? Tus ojos lo van a ver. Tu familia lo va a ver. Y todos van a creer que yo soy el Dios de los milagros. Espíritu de Dios, Padre, te pido por todos los que están aquí al frente, Señor. Espíritu de Dios, yo no conozco la situación por la que están pasando, pero te pido, Dios, que seas tú ministrándole, Señor. Que seas tú tocando al Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, llenándole. Que seas tú dándole paciencia para seguir esperando lo que tú le has prometido. Espíritu Santo, dale fe, fe para creer en ver en tus promesas, Señor. Espíritu Santo de Dios, hay algo grande, Señor, que tú pones en sus manos. Espíritu Santo, Padre, tú conoces los corazones. Tú los conoces, Señor. Tú los conoces mejor que yo, Señor. Tú conoces los corazones, haz como quieras hacer. Pero Dios lo va a hacer. Sigue esperando que lo vas a ver. Padre, en tus manos he creído esta palabra, Señor. Padre, en tus manos oro por todos los que están aquí presentes, Señor. Creyendo, Espíritu de Dios, que tú hiciste el milagro, Señor. Que tú le das la fe para seguir esperando en tu presencia, Señor. Que tú, Señor, responde oraciones que no han sido contestadas. Espíritu Santo de Dios, te pido que seas tú, Señor, moviendo lo que tengas que mover. Que seas tú, Señor, poniendo las cosas en orden. Si hay cosas que hay que poner en orden, que seas tú, Señor, poniéndolas en orden en su vida. Espíritu Santo de Dios, te pido que el fuego del Santo baje sobre ellos, Espíritu Santo, que haya un nuevo despertar de avivamiento en su vida, que tú puedas, Señor, hacerles entender que tú tienes algo grande para ellos. Así que todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Creemos que tú lo hiciste, creemos que tú das la respuesta, creemos que lo veremos, creemos en el nombre de Jesús. Yo llegaré.
vino con problemas de salud, usted declare ese milagro sobre su vida. Señor, en este precioso matrimonio, gracias porque están aquí. Gracias porque sé que tú les has mirado. Mira a su hijo Dios, donde quiera se encuentre en esta hora. Simplemente te voy a dar gracias por lo que tú haces, porque tú eres poderoso. Así por cada vida, Señor, que se encuentre en este lugar. Enséñanos a sentarnos en la silla de la paciencia. Y lo que no entendamos en este momento, lo hemos de entender después. Gracias, gracias, gracias te doy. ¿Cuánto crees que cuando Dios habla se cumple? Cuando Dios habla se cumple. Oh, gloria a Dios. Aún los que por las redes sociales nos escuchan y están conectados, impáctalos ahí en esta hora. Impáctalos en forma especial, como tú sabes hacerlo para tu gloria. Aleluya. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Salga de aquí con convicción. Gracias por estar con nosotros. Sorpréndelos, Dios, sorpréndelos, sorpréndelos. Y sabrán que hay profeta en Israel todavía. Aleluya. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Aleluya. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Hermano, hay una saturación en la atmósfera, como decía una de las alabanzas, sobrenatural. Gloria al Señor, usted, amén, salga con la confianza de lo que Dios es capaz de hacer. Gloria, gloria, gloria al Señor, amén. Amén, así que en esta hora vamos a pasar los anuncios, pueden sentarse. Esto está tan bueno que uno no quisiera terminar. Damos la segunda parte. Escuche bien, quiero que me la anuncien a la directora de Departamento de Ornato y Limpieza, que por favor, por el periodo por lo menos de 7 días, que no me limpien esto. No me le echen nada, ni agua, ni con paño seco, ni nada. Gracias le damos primeramente a Dios y a Shailin, que me puso esto aquí. Este era mi sueño, gloria al Señor, ponerle pentagrama. Ese pentagrama dice lo que está escrito abajo. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor, pero eso está pegado y es muy reciente, gloria al Señor. Así que por lo menos en 7 días, no me le pasen ni un paño seco, ni nada, porque es bastante delicado, es lo que seca bien. Porque si se me sale, Chailín tiene que volver a llorar otra vez. Yo estaba aquí, yo me fui cuando yo vi que se le mezcló toda la... Porque es que el esposito pues quiso ayudar.